Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en Civilization 6. Bueno, estoy grabando de seguido al anterior, así que no han durado demasiado los gameplays. Media horita al anterior, espero que media horita este, para que no se hagan muy largos, ¿vale? Y que podáis seguirlos, pues bueno, más o menos. A ver, esparcir la religión, ya sabéis que estamos intentando esparcir nuestra religión con apóstoles. Está complicado, la verdad, porque requerimos de bastante. De bastante caña, de meter caña, porque hay mucho protestantismo por aquí metido, 7, 12, uff. Igual teníamos que haber hecho algún... no sé, alguna cosita, algún inquisidor o algo, pero bueno. Hemos acabado con dos apóstoles protestantes que había aquí, dos pesados de mierda. Y seguimos un poquito invirtiendo en ciencia, claro, porque estamos, pues bueno, terceros en ciencia. Estamos ya cerquita de Egipto, el Congo va bastante adelantado, cultural, nos ha avanzado, nos ha adelantado el Congo. Bueno, ya iremos viendo. Vamos a seguir propagando la religión. Bien. Difícil, propagar la... Es difícil propagarla, no te creas, Vamos a intentar meternos por aquí. Vamos a ver qué vamos de... ¡Epa! ¡Ay, qué moonwalker me has hecho, amigo! Bueno, hemos metido bien ahí la zarpa. Y voy a meter... a mi colega por alguna... Bueno, seguimos, ¿vale? Por aquí también seguimos dándole caña. Construir un centro comercial en Cleveland. Muy bien. El ejército es lo que estamos. Descubrimos hacer corps, a mezclar unidades de la misma... de la misma especie, de la misma, del mismo tipo, para hacerlas más fuertes. Tenemos tres corps. Uno, dos... y... tres... de tripulación antitanque. Un corps antitanque que está bien. Ya no me veo tan jodidete. Y este lo voy a meter aquí. Está subiendo mucho el protestantismo ahí. Y algo que me gustaría hacer... Ah, mira, puedo ir por aquí. Algo que me gustaría hacer sería ya sacar también... apóstoles. Vale, tenemos que hacer también un comerciante y hacer un poquito más de unidades militares, sobre todo de unidades navales. Tenemos aquí a Barcelona más sola que la hostia, pero bueno, mira, estos vienen a convertir aquí. Bueno, Barcelona está lejos de momento. A ver, una ciudad virgen y macho se lanzan en... vamos. Excelencia, creo que es hora de construir barrios residenciales para albergar a nuestra creciente población. Los barrios residenciales de mayor atractivo albergarán más ciudadanos, mientras que los barrios residenciales... Barrio residencial. Sí, se nos va poniendo, ¿no? Impresionante, encantadora. La revolución industrial y el crecimiento de las concentraciones urbanas fueron otorgándonos un sentido del anonimato. Vale. Eso va a estar bien. A ver cuándo llego al gobierno, colega. Se llega con tecnologías, ¿no? ¿O qué? No, se llega con principios. Joder. Para llegar hasta aquí, tío. Me va a costar un cojón. Vamos a por los medios de comunicación. Nos va a costar un montón llegar a la democracia.
Vale, vamos a ver si eso nos ayuda a espiar un poquito mejor. Habría que hacer otro espía. Un nuevo arqueólogo también. Cuatro turnos para la radio. Bárbaros ahí. Seguimos con bárbaros que de repente aparecen de yo qué sé de dónde. ¿Qué es esto? Vale. Seiscientos diez de fe. Hay que sacar un nuevo tío comercial. Astilleros aquí. Alcantarilla aquí. Pero ya se pueden empezar a crear barrios residenciales. No está mal. Acepto el trato. Vale, tenemos que comprar a todo esto. En Barcelona, que no se nos olvide. Un constructor. Ni de coña. Que te joda. Ney ni pollas. Digo, no comercio ni aunque me pagues. Bien. Vale, habría que hacer distritos, ¿no? Barrio residencial. Aquí parece que vamos a necesitar porque hay bastantes ciudadanos. Podríamos hacer más 4, más 6, como veis aquí, más 6. Más 6 aquí también. Dos de carbón que no tengo. ¿Por qué? Tengo hierro, pero no carbón. Y que no podré hacer un buque antitanque de estos. Son muchos turnos, ¿eh? Casi prefiero hacer un laboratorio de investigación, que vamos mal. De investigation. Aunque me gustaría hacer el Gran Zimbabue este, ¿eh? Vamos a intentar hacer el Gran Zimbabue. Solo lo puedo hacer aquí. ¿Qué vamos a hacerle? Voy a hacer el Gran Zimbabue antes.
Vamos, si le da por cambiar. Ahí me va a poner en posición. Un segundito. Vale, Barcelona, es hora de que prosperes un poco, amiga. Bien, como estamos explotando esa casilla, que mejor además que pillarnos y eso para nosotros. Con una buena cantera Yesil. No, es que... al final... Corps de 3, chaval. Eso tela, ¿eh? Ya no son solo gaviotas lo que llega a nuestras costas. Si construimos un centro turístico costero, podemos beneficiarnos de esta nueva atracción al océano. Da el doble de turismo por atractivo a la casilla. Desierto costero. Medios de comunicación ha mejorado. La radio es el teatro del cerebro. La tele. El árbol de principios, chaval, que nos va a costar un cojón llegar a la democracia, ¿eh? Vamos a recoger aquí pescados. Habría que hacer una guerra teológica, ¿eh? Esto pues bueno. Poco podemos hacer, una buena hostia nos va a dar. Ahí, guerritas. Este me pide que sea mejor siempre. Sé mejor, Rubén, sé mejor, me dice el del Congo. Mola. En plan, solo quiere que sea mejor. Bueno. Habría que hacer un teatro, ¿eh? Porque ahí hay muchas maravillas arqueológicas y eso. Aquí hay mucho recurso marítimo también, ¿eh? No, el Gran Zimbabue no lo voy a hacer al final, si es que soy la hostia. Voy a terminar haciendo el barrio residencial. Dar una paliza a este que me está matando. A este, por favor. Hay que sacar otro apóstol. Vamos a empezar a meter aquí catolicismo. Que no. Ya verás tú, me voy a reír. Laboratorio de investigación puede dar comienzo tu iniciativa de reclutar científicos para el poder de investigación nuclear. Muy bien. Gran personaje. Gran científico, recluto. Nuestra dedicación a la ciencia ha atraído a un gran científico a nuestra civilización. Seguro que beneficiará a nuestro futuro desarrollo científico. ¡Cuéntame más! Tiene capacidades exclusivas cuando se activa.
más 5 alojamientos. Está bien este menú, ¿eh? No tenemos más 6. Así que vamos a hacer aquí un más 5. Muy bien. Debe estar en un campus completado. Espera. ¿Dónde hay un campus aquí? Esto es un campamento. Este es el campus, ¿no? Campus, ahí está. Ahí está el campus. Es que si no, no lo veo. Ahí, vale, me lo indica también. Tú, muérete. Eso es pesado. Oh, el hinduismo está bajando. Un apostadorcito. ¿Sabes quién va a ir ahí abajo? Vale. Activa el momento Eureka. Con tres tecnologías al azar de la era atómica o de la era de la información. Todavía no estoy en la era atómica. Voy a esperar por si acaso. La cago. Bueno, tengo una. Es que si no... Uf. Espérate aquí. Espérate un segundito, no hagas nada. Espérate a tener cositas. Ve bajando con tus amigos. Tú a ver si te puedes quedar ahí. Y tú, nada, pillar recursos. Como un chabrón integral. Hay ciervos ahí abajo. Va a ser aquí que hay mucha producción. Hostia, me he gastado una pasta, en comprar casillas. Pero bueno, está bien. Barcelona va a crecer rápido, chaval. El puto acantilado de los huevos, como siempre. Cinco para el barrio este. Voy a intentar hacer un corps de aviones. Tío, quiero hacer el Gran Zimbabue. Me da igual aquí, porque el distrito este... Bueno, no sé, voy a esperar a hacerlo, ya que estoy. ¡Bájese! Bueno, espérese. Baja para acá. Hostia, qué asco da, tío. ¿Da un asco? Ah, mira, tenía que haber movido el biplano. A ver si puedo hacer un corpse. Es que subir aquí es difícil, ¿eh? Hay que enviar muchísimos misioneros. Muchísimos apóstoles. Es más fácil joder a Cleopatra. El efecto de los medios de comunicación no es obtener confianza, sino preservar el aparato de la adicción. Está más turismo. Tourism. Mi agente, ¿eh? Ha conseguido información. Se necesita alojamientos. I know it.
84%. Pilla eso que quiero. Hazme aquí un campamento. Oh, y cómprame otro constructor. Hostia, estoy en las últimas, chaval. Es hora de apostolizar Egipto. ¿Soy tonto? Pues no. Ahora te voy a meter aquí a estos, que flipas. Sí, unos lanceros. Egipcios. Que no he movido a los putos aviones. Soy la hostia. Me se olvida, tío. Joder, hay que ahorrar dinero, chaval, porque hay que ahorrar pasta, tío. Muy alto en mis cascos. A ver, primero los biplanos. Supone que tendrías que ir aquí, ¿no? Al aeródromo, no a Madrid. Muévase, muévase. Bueno, no sé. Mira, ¿qué me dice que puedo hacer? El centro turístico costero. Haz un centro turístico costero. Y propaga, propaga. Que te gusta eso, lo sé. Que te gusta propagar, amigo. Propágalo todo. Sí, pues no haberme denunciado todo el puto día. Habértelo pensado antes. Me tienes hasta los huevos. ¿Qué crees tú que voy a hacer aquí, el imbécil? Me puede crear la Guerra Santa, ojo, ¿eh? Eso puede ser un problema. Eso puede ser un puto problema. ¡Ney! Que te calles, hombre. ¿Quién te ha pedido tu opinión? ¿Eh? Aquí. ¿Quién ha pedido tu puta opinión? No se debería llamar ni opinión. Debería llamarse... ¡Pollas! Debería llamarse. ¿Eh? ¿Dónde es...? ¿Dónde se ha ido mi biplano, tío? Se ha metido en Madrid. Aquí. No. Métete aquí. Tú, forma un Corpus Christi. El otro. Qué raro. Bien. ¿Podremos hacer un puerto? Hagamos un puerto. Más uno. Más uno. Más uno. Hagámoslo aquí. Ahí hay muchos. Aquí hay muchos. Aquí hay menos. Fallamos ahí.
Pero tú propágalo un poquito más. Muy bien. Recoge los cangrejos de ahí cuando puedas. Un turno, en este turno se hace ya el barrio residencial. Podremos hacer el Gran Zimbabue ese para las rutas comerciales. Tenemos otro espacio para la ruta comercial más. Aquí también estamos haciendo el barrio residencial. Aquí, laboratorio de investigación. Tercero, segundo por victoria cultural. Quinto puesto. Y segundo en victoria religiosa. Bueno, y tercero en ciencia. 44, 47, 53. Bueno, ahí seguimos, ¿eh? No te creas tú que no, seguimos. Esto sigue ahí aguantándole, ¿eh? ¡Aguántele, aguántele! Aguántele, Josué. Los residentes de tu pensionato y nuevo barrio residencial que nombra para conservar los tesoros naturales del mundo. Conservación. Un zoo. Bo. ¿Qué nos falta? 21 por 17. 8 de 8 servicios. Bueno, ahora eso debería quitarse, que no se ha quitado. Esto habría que corregirlo, ¿eh? Hemos dicho que se haga aquí, aunque perdamos fe, ¿vale? Que perdamos la cantera, que la hemos perdido. Creo que también hemos perdido puta producción, ¿eh? Pero bueno. Gajes del oficio. Este le gusta este Forrest Gump, amigo, ¿eh? Joder, chaval, el pedazo de maratón se ha pegado. Vete al otro lado, no puedo hacer un corps de aviones. Vale. Cuidado con darle ahí que recoges el recurso, ¿eh? En vez de explotarlo. Que no me sale porque está pensando el ordenador los turnos. Veremos qué y cuántas casillas están explotando. ¿Me sobra? Sí, me sobra. Me das caballos y 52 de oro. Venga, acepto el trato. Aunque Gandhi sigue un poquito picado, ¿eh? Pero bueno. ¡Que te den por saco, pesado! A mí tú dime la suda. Yo sirvo a mí, me sirvo a mí, a Don Rubén. Rudín, ¿eh? Bueno, media horita. Hostia, ¿eh? Qué rápido se hacen los gameplays cuando quieres que duren poco. Una vez hagamos los alojamientos, hagamos un trabajador ahí, que aquí hay carbón, chaval. Y por ahí había petróleo, habían dicho que había petróleo cuando excavé un enclave. Vaya usted aquí y haga esto. Vale. Tú ahora te mueves al aeropuerto. Dentro de poco habrá que dejarlo, ¿eh? Y ojo que tenemos al gran científico aquí esperando, ¿eh? Cuando tengamos un poco más de tecnología, por si acaso, que es que no lo sé muy bien. Ahí no ando bien. Váyase aquí. ¡Oh!
amigo, ¿por qué no puede moverse? ¿Por qué hay tantos carros religiosos aquí? No puedo moverme, no puedo. Igual van a conquistar esto. Están en guerra, además, ¿no? Buen sitio has elegido, Rubén, para propagar tu fe. Estos apóstoles son... les gusta la caña, ¿eh? Vale. Aquí nos faltan alojamientos. Aquí en Barcelona, pues bueno. ¡Que te calle ya! Consecuencias. Es que son bastantes turnos, para la construcción del gran Zimbabue. Pero bueno. Hostia, tiene infantería mecanizada, chaval. Hay que seguir haciendo, ¿eh? Tiene aquí bastante caña y yo... ¿Por qué no puedo actualizar estas mierdas de unidades del siglo 1 después de Antecristo, ¿eh? Porque es que... Un túrnico. Era atómica. Yeah. Elástico. Pide mejoras en las condiciones de trabajo. Lucha de clases. Ahora podemos construir un puerto espacial. Si seguimos con nuestra investigación, podríamos desvelar los misterios de las estrellas. Victoria científica. Se consigue al ser el primer jugador en establecer una colonia en Marte. Una vez iniciada la carrera espacial, si alguien lanza su primer satélite, los demás jugadores sabrán quién intenta conseguir esta victoria. Los jugadores recibirán bonificaciones por cada hito alcanzado en el camino hacia la victoria. Hay que completar los siguientes pasos en orden. Lanzar un satélite. Al espacio. Estilo la misión Sputnik del 57. Construir un satélite y lanzar al espacio cuando hayas investigado la cohetería y construido un puerto espacial. Tras completar el proyecto satélite de la Tierra, lanzarás tu satélite y ganarás la capacidad de ver todo el mapa. Que un humano aterrice en la Luna. Enviarás un humano a la Luna, al igual que la misión Apolo 2. Podrás hacerlo después de investigar la tecnología de satélites y se podrá construir en cualquier ciudad que disponga un puerto espacial. Para iniciar esta misión, elige el proyecto de aterrizaje en la Luna y cuando lances el cohete recibirás una importante cantidad de cultura. Marte. Es posible que de momento sea ciencia ficción, pero ya puedes ser el primero en enviar humanos a Marte cuando investigues la robótica, fisión nuclear y nanotecnología. La puta. Podrás construir los proyectos del reactor, módulo del módulo de ocupación, módulo hidropónico, en cualquier ciudad con puerto espacial. Recuerda que si tienes más de un puerto espacial, podrás producir en paralelo. Al lanzar un cohete, uno no llega a pilotarlo. Más bien se queda esperando. Quiero hacerle esa victoria, ya que he estado tan atrás en ciencia y que me he recuperado, quiero que sea... esa redención. Porque además no puedo avanzar por aquí, tengo que hacer aquí atrás cosas. Vamos a preparar el turno y lo dejamos, chicos, ¿vale? Para que no se haga muy largo. Bien, Valladolid. Tenemos un poquito de alojamientos ya. Necesitamos seguir haciendo infanterías, y todo. Lo que pasa es que no tenemos... tenemos campamento también. No tenemos campamento, joder. Seguimos sin poder hacerlo. Me gustaría hacer en Madrid el puerto espacial antes que esta maravilla. Dejarla ahí para otro día.
19 más de población. Amigo, esto es complicado, ¿eh? Habría que invertir. Dieciséis. 13 o más de población. Este es el que puede hacer el puerto espacial. Y tiene buena esta, ¿eh? Buena... Bueno, pues bien. Parece bien. Ah, mira, aquí se puede hacer el puerto espacial. Es que no tenemos demasiado... Aquí tardaríamos 47. Sería parecido porque son 11 turnos. Habría que añadirle 11 turnos para que creciera. No, vamos a hacerlo aquí, puerto espacial. Inviérteme 35, 43, 43. Tiene menos producción, pero tiene producción. ¿Cuántos turnos, amigo? Va a subir. Es la única que puede hacer, ¿eh? Yo creo que tendría que ser Valladolid. Por la producción que tiene. Y dejar Madrid. Es que en algún lugar hay que hacer unidades militares, ¿eh? En algún lugar tenemos que hacer unidades militares, tío. De rabia, ¿eh? Hazme infantería. Pero hay que ir a por el puerto espacial, tío. Quieras que no, hay que ir a por ello. Y no podemos esperar. Puerto espacial. Bueno, y lo dejamos aquí, chicos, ¿vale? Cuidaos mucho, como siempre, un abrazo y ya veremos. ¿Vamos a hacer el puerto espacial? Sí o sí, eso está claro. No lo vamos a quitar, ya lo hemos empezado. Molaría hacerlo en Madrid, pero bueno, Córdoba no está mal de producción, ¿eh? Valladolid tiene que hacer unidades militares, tío. Y Toledo también. Necesitamos mejor ejército, tío. Barcelona, pues bueno, no va mal. Ahí va tirando. Pues eso, chavales, cuidaos mucho como siempre, un abrazo y hasta la próxima.